La programación de 10 Televisión, un día más, nos invita a conocer cómo se vive este año la Feria de Baeza, parada en el día de hoy en el nuevo recinto ferial de Baeza, en las horas previas al encendido inaugural de esta edición de 2011. Parada también en este recinto que acoge la Feria de Día y que es sin duda un reclamo para las personas que se acercan aquí durante este día. En primer lugar, como decíamos, una visita a lo que es ya el nuevo recinto ferial de Baeza, nueva ubicación de la feria de este bello municipio. A las puertas de la entrada oficial de la Feria de Baeza, del ferial de este bello municipio, nos encontramos porque ya es fiesta en esta bonita localidad del Renacimiento, una de las ferias más interesantes de la provincia de Jaén, que este año pues llega cargada de novedades, entre otras un recinto ferial que este año inauguramos. También de estreno la concejala del área de Cultura y Festejos, María Ortega, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues decíamos en un principio, de estreno además a lo grande, ¿no? Este año. A lo grande, estrenando recinto ferial y bueno, totalmente ilusionado porque esta noche pues tengamos una expectación, una acogida, que ya anoche fui testigo que estuve aquí, porque prácticamente mi casa de día y de noche ahora es el recinto ferial, y anoche a las 11 de la noche pues la verdad que las calles del recinto estaban llenas de personas, de trabajadores, ultimando los últimos detalles, y ciudadanos y ciudadanas de Baeza que venían a visitar y a dar el visto bueno de su nuevo recinto ferial. Una magnífica oportunidad para los que no son baezanos. Tenemos un puente por delante para poder venir a la localidad, ver esta feria que, como decíamos en un principio, es de las más importantes de la provincia este año, con mayor empaque si cabe, por aquello de que tenemos un ferial y que eso ya identifica una feria como una feria de categoría, ¿verdad? Exactamente, este año los días nos han coincidido unos días muy buenos, vamos a pillar pues prácticamente todo el fin de semana, mañana es fiesta local aquí en Baeza y el lunes fiesta a nivel nacional, por lo tanto tendremos 4 días completos de gente, que no solamente los ciudadanos de Baeza, sino de toda la provincia de Jaén, que quieran acompañando. Por supuesto, también todos los baezanos y baezanas ausentes que durante estos años y estos días siempre pues, nos acompañan. Así que el éxito creo que está garantizado y esta noche pues daremos el pistoletazo con el alcalde y nada, y todo el mundo a la feria de noche. ¿Tenéis previsiones de participación? Sí, sí, tenemos bastante, sobre todo porque el hecho de estrenar nuevo recinto, la simple curiosidad de saber cómo está, cómo es, las calles, el ambiente, la nueva disposición de todas las atracciones, pues yo creo que eso atrae la curiosidad de a todos aquellos que van a visitarnos y entonces por eso sabemos que el éxito va a estar garantizado. ¿Cómo se organiza una feria, sobre todo ahora en tiempos de crisis y de dificultades económicas para las entidades locales? Bueno, lo primero que tengo que decir que la feria estaba casi prácticamente organizada por la anterior legislatura y con la ayuda de mi antecesora, la concejala de festejos, Lola Marí, pues ha sido mis manos y mis pies para todos estos días. Por supuesto, contando también con toda la colaboración, ayuda y trabajo de todos los trabajadores del ayuntamiento, porque claro, yo prácticamente estoy recién llegada al ayuntamiento y a esta área de festejos y bueno, si no hubiera sido por la ayuda que todos me han echado, pues esto no hubiera sido posible. ¿Cómo se organiza desde el punto de vista económico? Pues haciendo miles de números, noche y de día. Encaje de bolillos, ¿no? Encaje de bolillos, efectivamente, para que esto funcione, para que en ningún momento, aunque han existido algunos recortes, nadie note en ninguna de las áreas, en ninguno de los espectáculos que tenemos organizados esos recortes y bien, yo creo que el programa de fiesta que todos ustedes ya tienen en sus casas, pues pueden ver que no solamente están los mismos espectáculos que el año pasado, sino algunos más que hemos sumado. ¿Cómo podríamos catalogar la preferia? ¿Cómo ha ido en esas actividades que se han desarrollado? Ha sido un éxito. Todos los eventos deportivos que hemos tenido, pues además sumándole también el tema del concurso hípico, que como todos los años el éxito ha estado de público muy bien, de participación. La exhibición de enganches que tuvimos el domingo, con casi prácticamente hasta la bandera.
bandera, la Plaza de los Toros, y por supuesto, sobre todo, que es el que más miedo tenía, porque era la primera vez que se celebraba el Festival de Música Sonopop, pues donde tuvimos que contamos con la presencia de unas 1.200 o 1.300 personas, venidas de prácticamente de toda España, porque sobre todo para ver a todos los grupos locales que participaban, pero sobre todo a nuestro grupo local Estrella Super Submarina, que atrajo bastante gente de pues prácticamente de toda España. O sea que los actos del pórtico de feria, un éxito total, y esperemos que sigamos con este éxito durante estos 5 días que nos vienen ya y que esta noche empezamos. Ahora toca divertirse, disfrutar, deleitarse con todas las actividades que ha organizado el Ayuntamiento Baezano para estos días, y también queda trabajar en los próximos años, porque estamos ante uno de los proyectos de este mandato municipal, el nuevo ferial, ¿verdad? Sí, exactamente. Este es uno de los proyectos de esta legislatura y estamos ahora mismo en la primera fase. En la primera fase, por eso esta noche cuando lleguen el público a este nuevo recinto ferial verán que faltan algunos detalles, pero en esta legislatura serán terminados y aquí quedará un recinto ferial de lo mejor que tengamos en la provincia de Jaén. Y por supuesto, pues queda divertirse, y vuelvo a decirlo, lo estoy diciendo todos estos últimos días en los medios de comunicación, que dejemos aparcado el tema de crisis, el tema de problemas familiares, problemas económicos, y que los dejemos aparcados en las casas y que vengamos a la feria tanto de día como de noche y a divertirnos y a estar con los amigos y los familiares, que al fin y al cabo es lo más importante. María Ortega, concejala de Cultura y Festejos, enhorabuena por la organización de esta feria, a divertirse, y bueno, una feliz feria que se dice, ¿no? Claro que sí, desde aquí quiero invitar a todo el mundo a que disfrute de nuestra feria, y bueno, también sobre todo de la feria de día, que no hablamos, pero que claro que estará en su lugar de habitual y todo, que de... este año, porque como estamos estrenando un recinto ferial nuevo de noche, parece que la feria de día no existe, y no, la feria de día existe en el mismo sitio y con las mismas casetas y con el mismo ambiente que todos los años. Por supuesto, a invitar a la gente a que vaya a los toros, que tenemos 3 festejos taurinos, que vayan al teatro mañana por la noche, que tenemos un musical de la copla, el día 13 tenemos una zarzuela, o sea que hay un montón de actividades. Y por supuesto también, como no, pues participar de la procesión de la Virgen de la Alcázar, que para ella, en honor a ella, es esta fiesta que celebramos en Baeza. Entonces, desde aquí invitar a todos los eventos que tenemos y que disfruten, y a feria de noche, feria de día, y ahora toca no descansar, a cualquier toca disfrutar. Hora. Exactamente. Gracias, María. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues todo a punto de concluir, trabajos de preparación para que esta noche todo esté preparado, para que se inaugure oficialmente la feria y para que casetas como esta, el Burladero, se llenen hasta los topes por parte de baezanos y de otros vecinos de la provincia que no quieran perderse este acontecimiento festivo. Francisco Javier, responsable del Burladero, ¿qué tal? Muy bien, vamos, aquí estamos luchando para la feria, para nuestra ciudad, y vamos a ver cómo sale la feria, vamos, ya estamos lo que hemos pensado hacer, una combinación de lo que es caseta y tapa, un mini restaurante, vamos, así más o menos. Este año se apuesta en el Burladero por el doble ambiente, ¿no? Quien quiera zona para baile nocturna, también zona para el tablao flamenco propio de una feria, ¿no? Perfectamente, así como lo estás diciendo tú, vamos, y creo que va a dar buen resultado, porque la gente va a bajar y se va a comprometer la gente, la verdad que va a estar muy bien. ¿Cuánta gente esperáis por aquí? ¿Cuánta gente puede llegar a estar dentro disfrutando de una noche festiva en esta caseta? Pues alrededor, por más o menos, creo que calculamos unos 400, 500, 600 personas más o menos, cosas así, pueden caber perfectamente. ¿Y cómo son las noches en el Burladero? La verdad es que muy ambientada y de buena música y buena compañía también. Bueno, ¿previsiones para esta feria tenéis en cuanto a gente, la coincidencia de que está el puente de la Virgen de Agosto, también de alguna manera os va a beneficiar, ¿no? Porque se espera más gente. Sí, que se desplace, la verdad es que tenemos esa perspectiva, vamos, y estamos pensando, vamos, a ver si resulta bien, y ahí la gente sale contenta del nuevo desplazamiento de la feria, que la han cambiado este año de la avenida Puche Pardo, vamos, y veremos, yo creo que va a haber mucho ambiente. ¿Y qué te parece este nuevo emplazamiento? Pues vamos, a mí me ha gustado bastante, y la verdad es que estaba bien organizado y muy bien recogido, se ha quedado una cosa muy, muy bonita.
pues una visita ineludible en los próximos días en la Feria de Baeza a la caseta del Burladero, además con ese predominio del color de la bandera baezana, ¿no? Para que se vea que estamos en Baeza. Exactamente, nuestro color de nuestra bandera, de nuestro patrimonio, y por eso lo hemos puesto así más o menos, para que darle un toquecillo baezano así a nuestra casita. Bueno, pues dejamos que sigáis trabajando, quedan poquitas horas, hay que terminar muchas cosas, hay que concluir detalles para que todo esté preparado. Bueno, lo que se dice en estos casos, a tener una buena feria. Exactamente, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues últimos retoques también en las atracciones que van a comenzar a funcionar en tan solo unas horas. Por aquí vemos a los responsables del Gusanito trabajando ya para que todo esté a punto. Damián, hola. Bueno, doña. Bueno, ¿cómo va el trabajo? Mucha calor. Mucha calor y, bueno, mucho trabajo para poner esta maquinaria en marcha en cada feria, ¿no? Claro. Se tiene 5 o 6 horas de montaje. ¿Desde dónde venís? De Jaén. Bueno, ¿cómo es una feria? ¿Cómo se vive una feria por parte de un feriante? ¿Cómo es el día a día? Pues trabajo y yo qué sé, aguantar a la gente también. Oye, estaréis, suponemos, un tanto consternados, ¿no? Por lo que ha pasado en Villacañas, en Toledo, estos días con las atracciones. Nos consta que siempre hay un esmero especial, ¿no? Por parte de las personas que os dedicáis a esto, pero son accidentes, ¿verdad? Que lamentablemente eso también no ocurre. Se lo esperaba nadie. Eso son cosas... Un defecto que ha pasado, ya está, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Cada uno su atracción la mira y lo asegura todo lo que pueda, ¿no? Pero cada uno, las cosas pasan. Claro, bueno, hablarme del Gusanito. A ver, ¿quién se puede montar aquí? Aquí padre, niño, abuelo, abuela, tío, tía, de todo. Embarazada. ¿Tenemos precios especiales este año anticrisis o no? Hoy es el día del niño, por ser el primer día. Ajá. A 1,50. A 1,50. ¿El día normal? 2,50. Vale, ¿hemos bajado precios respecto al año pasado o seguimos igual? Lo mismo. Ajá. ¿Y la gente se monta en los carruseles, los carruseles? Sí, la gente atrevía. La gente se sube en todos lados. Bueno, ¿tenéis esperanzas de que sea esta una buena feria, hacer negocio y demás? Sí, esto como todos los años, esto nunca te cae, esta feria es buena. Y además este año con ese cambio de ubicación que suponemos que también... Recinto ferial nuevo, más aparato, sí, se supone que sí. Bueno, Damián, Fernando, os dejo que sigáis con el Gusanito, ¿no? Vale. Ya nos daremos una vueltecita por aquí. Vale. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Lo que sí tenemos claro es cómo se puede uno pues deleitar, disfrutar, divertir en una feria, pero lo que quizá no tengamos tan claro es cómo se vive en una feria. Así es que es algo que queremos descubrir con nuestra amiga Cheli, que la encontramos aquí sentada tomándose un cafelito porque los feriantes se levantan tarde, ¿no? Hombre, sí, nos levantamos tarde. ¿Hasta qué hora estuvieron anoche trabajando? Pues hasta las 4. Bueno, ¿cómo se vive en una feria? Pues muy bien, nosotros nos llevamos muy bien, estamos acostumbrados. Me he criado aquí, mi marido también se ha criado en la feria. Estamos bien. Es decir, que el amor surgió entre caseta y caseta, ¿no? Entre caseta y caseta. ¿Cómo fue? ¿Cómo es la cosa? ¿Os levantáis, lógicamente, preparáis todo? El que tenga una caseta, el que tenga un carrusel. Yo soy atracciones, yo tengo la atracción, el sapito y la olla loca. Ajá. Yo la taquilla, la comida y punto. Bueno, ¿y cuántas personas vivís en esta caravana? Aquí hay 4. Mi hijo, mi marido y yo. ¿Cuándo comenzáis la temporada? Supongo que os tiraréis al menos 5 o 6 meses al año, ¿no? Viajando... Pues empezar fuerte ya con la caravana en la calle y todo en abril, para Virgen la Cabeza, empezamos a salir ya. Y estáis sí. Hasta Jaén, ¿no? Hasta Jaén, hasta octubre. Cerrando España, ¿no? Cerrando la fiesta. Muy bien, bueno, háblanos un poquito de singularidades que tengáis aquí los caseteros, porque bueno, es un mundo vuestro, ¿no? Que la gente de fuera no lo conocemos, pero bueno, también hay vida dentro de la feria, ¿no? Sí, aparte claro, del negocio. Claro que hay vida, pues sí. ¿Cómo lo arregláis por aquí en tan poquitos metros? No tan pequeño, parece más pequeño desde afuera. ¿Cuántos metros tiene esta caravana? 8 metros. 8 metros. 8. Hay 2 dormitorios, la cocina, el cuarto de baño, el comedor, una salida pequeñita. Uh-huh. ¿Sobra? Bueno, de sobra, ¿no? Para vivir a gusto sí. Durante estos días. Bueno, Chile, te dejamos que sigas con el cafelito. Vale, y que tengas una buena feria. Vale, gracias. Gracias.
Y este es otro de los grandes escenarios de la Feria de Baeza, la Feria de Día, en el Paseo de la Constitución, con un sistema maravilloso que rebaja en unos grados el calor agobiante de este mes de agosto y que hace que este sea un ambiente espectacular para aquellos que nos gusta vivir la Feria de Día. Las hermandades de Baeza tienen un peso importante en esta Feria de Día y la humildad es una de ellas. Manuel Rascón. Es una de ellas, pero la máxima. La máxima, o sea, bueno, que usted no es... que va a decir que fue hermano mayor. Sí, claro. Bueno, ¿cómo se prepara la feria? Pues se prepara con muchísimo trabajo, sacrificio, con muchísimo esfuerzo, con en fin. Y este año menos mal que ha colaborado un poquito el ayuntamiento en no cobrarnos la fianza. Ajá. Otro año hay que pagar la fianza de 1.500, pero en fin, no vamos a entrar en política. Y en fin, que muchísimo trabajo. Esta podemos decir que aparte de, obviamente, la Semana Mayor, es una de las actividades más importantes del año, ¿no?, de la cofradía. Sí. ¿Cuánto? Hombre, la Semana Santa es la más importante. Por supuesto, ahí no entramos. Quitando, quiero decir... quitando el cuerpo que es primero, pero bueno, después la Semana Mayor. ¿Cuántas personas, cuántos voluntarios se dan cita aquí durante estos días? Porque suponemos que casi todos los, normalmente, los hermanos... Normalmente siempre acudimos bastante, pero como cuando son días de trabajo, un pueblo que es agrícola, pues entonces ahora están con las actividades agrícolas. Es lo normal ahora por la mañana. Hombre, luego por la tarde acuden bastantes más, porque ya han terminado sus actividades. Entonces... Un día normal de feria, ¿cuántas personas, por ejemplo, pueden estar aquí sirviendo tanto tapas como bebidas a las personas que se acercan? De 30 a 35 como mínimo. Uh-huh. Luego, si hay algún agregado que dice, oye, que voy a colaborar, que eso, también colaborar. Porque no faltan manos, ¿no?, para trabajar. Hombre, manos no faltan, algunas veces sí. Sobre todo a primera hora, y más si es juventud que no acude nadie. Bueno, eso es de entender, ¿no? Pero bueno, que hay que entenderlo, porque hay que ellos se van luego a su feria por la tarde cuando nosotros cerramos y ya se acuestan pues tempranico, a las 8, a las 7. La hora de acostarse, ¿no? Manuel, ¿qué tapas vamos a tener este año en la feria, en la casita de la humildad? Aquí normalmente las que siempre se vienen andando, dando, los pinchos, los montaditos, los serranitos, morcilla, o sea, los chíos. Pequeño, con morcilla, con picadillo de chorizo, uh-huh. Y luego pues lo que traemos algunas o algunos colaboradores que traen ellos sellan con berenjena, con un, el año pasado nos trajeron unas mollejas, que eso era delicia, pero para ponerlas de tapa, uh-huh. ¿Eh? En fin, muchas variedades. Ya cada uno lo que... Y ya en cantidades industriales, ¿no? Si hablamos de comida, sí, o si hablamos, claro, de bebida, ¿no? Porque sí, ya decir cuántos litros de cerveza, por ejemplo, se van a beber es algo, bueno, muy complicado, yo no lo sé, ¿no? Yo si ahora miro la factura, sí. Sí. El año pasado, ¿recuerda cuánto se llegó a vender? Yo lo que sé es que le pagué a Coca-Cola 4.000, no sé cuántas miles de euros. ¿Y a Coca-Cola, sin... más luego la bebida de, claro, de todos los proveedores que vienen. Esto es una actividad importante para la cofradía, para recaudar fondos, para... Si no, no había Semana Santa. Efectivamente. ¿Tienen algún proyecto este año, La Humildad? El proyecto lo hemos hecho ya. Ahora lo que tenemos es otro proyecto, pero, hombre, yo, como he salido del hermano mayor y he visto las dificultades que tenemos a la hora de recaudar dinero, entonces, si nos metemos en muchos berenjenales, como este año pasado hemos hecho el trono, que empezamos con la canastilla, que iba a ser 3.200 euros, parece, uh-huh. Bueno, pues luego se ha puesto en 9.000 y pico. Entonces a este hombre, el que no lo ha hecho, le dijimos, mira, perdona, que como no se va a después cobrar de después de la feria. Y ahora pues el hombre ha esperado, dice, no, septiembre, octubre voy a dar. Entonces, bueno, pues lo ya que está. Le debemos lo vamos a pagar en octubre. Pues que tengan una buena feria, Manuel, pues, y que se vendan muchas tapas y muchas cervezas aquí en La Humildad. Nosotros ponemos tela marinera, hombre, casi todo, o todo. Muy bien, Manuel, feliz feria. Muchas gracias. ¿Y ustedes que la disfruten también? Claro, nos daremos una vuelta. Muy bien. Pues como habéis podido comprobar, todo preparado ya para esta feria, una actividad frenética por parte de feriantes, del ayuntamiento, de los servicios de protección civil, de todas las personas que van a velar porque la feria sea un éxito y también esté, como no, garantizada la seguridad para pequeños y mayores. Mañana estaremos de nuevo aquí en la Feria de Baeza, ya será para ver cómo fueron las primeras horas de esta edición 2011, aquí en 10 Televisión.